De manera unánime, diputados del Parlamento aprobaron ley que declara el 30 de mayo, Día de la Madre, como feriado nacional. El decreto ley también mandata que durante el mes de mayo se efectúe a nivel nacional, especialmente en todos los centros de enseñanza, actos en homenaje a todas las heroicas madres nicaragüenses. La legislación nicaragüense es garantía de los derechos de las madres nicaragüenses, lo cual lo vemos manifestado en normas particulares como el Código del Trabajo, que reconoce el derecho al permiso pre y postnatal, y el Código de Familia, que tiene como principio promover y proteger la paternidad y la maternidad responsable. Dicha ley es una reforma al artículo 66 del Código del Trabajo para incluir dicha fecha en feriado nacional. Este es un reconocimiento justo a las madres nicaragüenses y que ese día sea de encuentro en todos los hogares nicaragüenses, que nos permita una convivencia familiar tranquila y solidaria, en armonía, en cariño, en amor, en respeto, en esperanza que nuestras madres nos trasladan como parte de nuestra valiosa cultura y valores familiares. Y estamos totalmente de acuerdo en que el artículo 66 del Código del Trabajo sea reformado en su totalidad. Decimos esto porque reconocemos y se reconoce a la mujer nicaragüense como una mujer creadora de vida en muchos hogares. Es el principal pilar y administradora de los hogares nicaragüenses, la que da vida a los hijos. Muchas veces es padre y madre en los hogares nicaragüenses. El primer núcleo familiar de la sociedad, que es la familia, es formado por una mujer con sus hijos. La mujer está inmersa en la política, el comercio, educación, la salud. Es la madre de familia que no puede faltar en un hogar. Noticias 12, Darlene Téllez.